Familia virtual, bienvenido a un nuevo día con nosotros y al nuevo vídeo. Pues bien, hoy ya es martes, día 2 de abril de 2024, son las 11 y media de la mañana, ya, que se ha pasado la mañana, volá más que nada porque no he parado, ahora os cuento. Grabo aquí en el pasillo porque tiene más claridad y me veis mejor. Como me decís muchas, en la cocina no se te ve bien, se te ve borroso, prueba a ponerte en contra de la ventana, prueba a ponerte... Me ponga como me ponga, yo no sé por qué, ahí no sale bien. Entonces me he puesto aquí en el pasillo para grabaros. Contar un poco. He estado demandado toda la mañana. Bueno, aparte de que esta mañana un poco más me duermo porque no he dormido nada en toda la noche. Llevo dos noches sin pegar ojo. Antenoche, por mí porque me dolía la espalda y no podía dormirme. Y anoche porque Dieguito se ve que le ha reventado la muela de arriba, de atrás. Y... ha estado toda la noche, toda, desde la 1 de la mañana hasta las 6, llorando. Pero ya la sin parar, es que no había manera con él. Era una tras otra, tras otra. Iba, le ponía el chupete, nada. Iba a robar ya al pobre, decía, cuéntate tú que tú estás reventada. Déjame que me levante yo. Y decía yo, no, estate ahí, que ya voy yo. Ha estado toda la noche el angelico, que se ve que no ha pasado nada de buena noche, el pobre, con la muela. Si es que si nos saliera a nosotros nos dolería también. Pues contra animales, ellos que no saben ni... Los pobres, su única manera de quejarse es llorar. En fin, una noche horrible, vamos, no se la deseo a nadie. Y esta mañana un poco más me duermo, porque a las 6:30, cuando se fue Robert, conseguí calmarlo un poco. ¿Qué pasó? Que me quedé durmiendo y por poca me duermo del todo. Porque anoche me acosté súper tarde. Dieguito empezó a llorar a la 1:00. Y mirad, yo terminé. A las 12:30 terminé de planchar todo el montón de ropa, que mirad. Voy a quitarle el bol al dibujo porque el señor lo tengo yo aquí. Viendo los dibujitos, llego. Dieguito, ya se te han acabado los gusanitos, ¿eh? Si no hay más. Si no hay. Hoy tiene el pelo de virulé porque le acabo de quitar el gorro. Ya te doy más, espérate, ahora buscamos. Toma el pelo. Le encantan hasta gusanitos. No sé qué tienen, pero los musky estos son del bautizo de del niño de mi cuñada, que estuvimos. Pues le encantan. No sé por qué se me ha puesto esto más oscuro. El piercing. No sé por qué me lo tendré que limpiar. A ver con qué me lo limpio, porque no sé qué es lo que le ha pasado, que se ha puesto ese trocito más oscuro. Será también que antenoche me dio un golpetazo y me hice sangre en la nariz. Total, que el señor lo tengo aquí viendo los dibujos. Lo que estaba diciendo, ya voy, Diego, hijo. A las 12:30 terminé de quitarme toda la ropa. Voy a darle voz a los dibujos. Ya le he dejado los dibujos puestos, pero me tengo que salir corriendo porque si no es que salta el copy. En fin, lo que estaba diciendo, que anoche me dieron las 12:30 planchando el montón de ropa que viste en el vídeo de ayer. Un montón. Ya Rob estaba reventado, yo estaba reventada también porque es que nos levantamos súper temprano. Y estábamos reventados. Fíjate el pelo. Estábamos los dos reventados, más no poder. Y mira que yo todas las noches me suelo echar ahí en el sofá a dormirme. Pues anoche nos fuimos a la cama despierto y todo del reventamiento que tenía encima. Para colmo, el niño a la 1:00 llorando. Entonces, no he descansado nada. Nada, nada. Cao, vamos. En fin. Y hoy me he intentado casi dormir, digo, no, vamos arriba. Lo he vestido, pero ya claro, toda carrera. Lo he dado a desayunar, se han vestido, lo hemos peinado, se han ido al cole. Todo eso es Robert, se ha ido a las 6:30 de la mañana.
Lleguito, me lo he bajado al cole, le he metido la bata y lo he metido dentro del carro porque no había quien le quitara la bata. Dentro del carro con el pijama. Digo, ya está, porque como estaba adormilado, digo, ya está. Y hemos ido, ya después he venido, cuando he venido del cole he venido. Bueno, me he llegado primero al Maimás. Y a correos que tenía que llegar a pagar una carta. Bueno, la luz, vamos, que tenía que pagarla. Entonces, he venido, ya lo he cambiado, lo he vestido y nos hemos ido después al Mercadona a comprar. Y al ayuntamiento a por un padrón que me hacía falta para la guardia. Entonces, he ido a comprar Mercadona ya, la mañana se te echa encima. Primero de todo, he ido, mirad, a que la tienda aquí de Testi, a Alia, que he ido a comprarle a Robert una camiseta térmica negra, porque dice que está helado, que en la carpintería pasa frío. Entonces le cogió la talla negro, la S, había blanca y negra. Blanca no se la voy a coger, yo lo tengo claro porque la pone tiznada en 2 minutos. Entonces, negra. Que esto me ha costado 10 euros con 30. Más que nada, y se le he dicho, digo, te la bajo ahora. Dice, no, ya para mañana. Es que pobre, si hace allí en la nave frío, pues tú verás, tiene que pasar un frío que para qué todo. En el Maima, he ido a cosa hecha a por 4 o 5 cosas que me hacían falta. Bueno, 4 o 5 cosas. Una cosa. Esto que lo he abierto allí. Pago, da la gola. Es que bueno, de verdad. Estos son, mirad. ¿Veis? Son las perlitas de la lavadora. Es que huelen que es una maravilla. Las Leonor valen 4,99. Ahora huelen que es una maravilla. Leonor. Eso. He ido también a por las tres brujas para el suelo. Lo voy a poner aquí. A Jerún. Lo de la salud, que sabéis que esto a mí me encanta. Para el suelo también, pero es que lo de las tres brujas y esto es muy parecido, pero es que este me encanta también. Luego he cogido esto, que en mi casa aquí no falta, porque le he hecho hasta las lavadoras para la ropa y todo, el oxígeno activo. Me gusta más este de aloe vera que el otro azul, que es el normal. Eso. El café, que café hay en el Mercadona, pero como ya me ha pillado en el Maimás que llevaba cuatro cosas, digo, pues me llevo el café ya de camino. Largo que lo compramos y una botella de aceite de 1 litro de Cosur, que vale más barata que en el Mercadona, 35 céntimos. Porque en el Mercadona, de Mercadona te vale 9,55 y este te vale en el Maimás, Cosur, que me gusta mucho ese aceite, 9,20. Entonces son de diferencia 35 céntimos. Eso en el Maimás, y en el Maimás con el aceite y todo han sido 28 euros. Ahora, el Mercadona. Mercadona he cogido 24 huevitos que me hacían falta, que ya estábamos sin huevos. Los huevos aquí en mi casa, ya se ha caído eso, un chimico que había ahí. Los huevos en mi casa se gastan una barbaridad, porque a mi niña que le gusta mucho. Banana, ya ha tirado lo que pilla, lo tira. Banana que he cogido unas 2, 4, 6, 7 bananas. Vienen en el manojo. La banana, esto que le cogí también, pan, 3 barras. 3 barras de pan, porque yo no sé por qué, pero ahora la mayoría de las panaderías aquí no reparten pan. No sé por qué. Pero no reparten. Luego he cogido otro pack de cola, que no hacían falta. Eso es lo único que tenemos aquí, el vicio, la Coca-Cola. Un par de estos de 6 hamburguesas para esta noche de cerdo. Son las más baratas, son las que están a 3 euros. Y están más buenas que ninguna, la verdad. Pastillas de la cisterna para echárselas al baño, que van dentro de la cisterna. He cogido este pan que utilizamos para la hamburguesa y luego el que sobra para los bocadillos de los niños. Se queda súper bien. Un paquete de almendras. Para hacer filete de pechuga en salsa de almendras, que está también aquí. La nata. Paquete de nata. 4 estaciones de lechuga, tanto para hacerme ensalada como para hamburguesas. Le echo de este también porque me encanta. La mezcla que trae de zanahorita y todo, me encanta. La zanahoria y todo, me gusta mucho. Cebolla frita de esta,
que a Robert es la que más le gustan las hamburguesas, y como vamos a hacer esta noche hamburguesas, pues digo, aprovecho y la cojo. Eso. El queso para la hamburguesa. Pongo aquí. Para mi minini, que le he echado una latita de salmón y trucha con verduras, que eso a ellos les encanta. Queso roquefort para hacer también salsa de queso roquefort. Luego está jamón en taco, que es el chiquitito el que más me gusta porque el grande lo veo muy grande, muy bestia. Bacon en cachito, porque tengo ahí una berza que me regaló mi suegro los otros días y la voy a hacer. Me gusta hacer la sofriquilla con bacon, está buenísimo. Luego he echado dos de estos, por si acaso los cocimientos no los quieren. He echado uno de verduras con arroz y otro de verduras con pollo. ¡Pescado! Sé que me vaya a decir, ¿no come pescado? Sí, sí come pescado. Anoche comió el señorito bacalao. Pasa que el pescado no es que le agrade mucho, ¿eh? Tengo que decirlo. Y hélices de estas que he echado un paquete por tenerlas porque a Dieguito le encantan. Así que esto es lo que hemos comprado en el Mercadona, han sido 32 euros. Ya está, así que vamos a ver. Que yo me duché esta mañana temprano. Cuando me levanté, me duché, me vestí, me puse. Nada, mira. Cómoda que llevo el vaquero, las deportivas y la camiseta esta corta que me han dicho ya. ¿Se nos tiene frío? Digo, pues no, no tengo frío. Me he ido sin chaquetón, pero es que no tengo frío. La gran mayoría de gente tiene frío, pero es que yo soy muy calurosa, entonces no tengo frío. Y ya está, vamos a ponernos mano a la obra, a hacer las cosas. Y ya está, porque me la han dejado, mi niña me la han dejado todo empantanado. ¿Tú qué haces aquí, cosita? La cosita está acostada en mi cuarto. Mi cuarto está acostada la cosita. Es más mala. Es más mala. Es un bicho. Esta es la edad de jugar. Pero si cabe en la mano. Mi conguita. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto tu mamá? Y papá, está aquí. En fin, vamos al lío, a limpiar, a recoger, a quitar chismes. Así que vamos a la faena. Que esto tiene que ser visto y no visto. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual, que no me había dado tiempo antes a grabar antes. No me ha dado tiempo en todos los días desde que fui a por los niños al cole. Ha sido una carrera. Un no parar. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Os podéis imaginar. Mirad, ya tengo hecha la habitación de Dieguito. Que he estado colocando el montón de ropa que había que colocar. Mirad cómo se ha quedado todo en su armario. Bien puestecito. Ahí abajo tengo los pañales, ya lo sabéis. Y mirad, ahí tengo zapatitos, calcetines, leotardos, todo bien colocadito. Ahí. Así. Y todo bien puestecito. Yo estaba organizando los juguetes porque esta mañana se iba a sacar juguetes y parecía que no había fin. Conto y con eso, mirad, hay popis por aquí. Que se ha dejado aquí el popi, que todo esto se lo tengo aquí guardado, todos los juguetes, en los cajones. En fin, ya estoy también. Que mirad lo que he sacado de la habitación de Joana, de papelicos del escritorio y de todo. De aquí de encima del escritorio que los tenía. Los tenían aquí encima del escritorio, todos patas para arriba. Total, estoy cambiándole la sábana, le voy a poner la sábana limpica, la colcha y el edredón. Todo, se lo voy a poner todo limpico. Tiene que preparar la mochila que mañana tiene que llevar el neceser al cole porque mañana le toca educación física. Y mira, ha venido mi madre y mi hermana por ella porque Pedro está con los deberes súper atascado. Mira que está, estamos encima de él, pues no, está súper atascado el pobre. Y ha venido mi hermana y mi madre a llevarse a Joana a comprar. Y mi hermana no le había traído el regalo de cumpleaños y se la ha traído. Mirá, le ha comprado un libro de estos de puntitos que sabe que a ella le encanta. Y unas gomas de borrar que no sé dónde la ha guardado. ¡Joana! ¿Dónde tienes las gomas de borrar? ¿Dónde las has guardado? Se viene por aquí corriendo. ¿Dónde las has guardado, cariño? Ah, que están en el estuche, que te las vas a llevar al cole. ¿Eh? Mirad qué gomas de borrar. De una en una.
Mirad qué goma de borrar, por favor. ¿Un castillo? Pero es que lo más increíble es que se le puede quitar las piececitas. Y son gomas, ¿eh? Y son gomas, ¿no? No le quites más, que la vas a desmontar entero. Bueno, pues viene el castillo. Viene la princesa del castillo. Viene el unicornio. Mirad qué chulo, que el unicornio está currado, currado. No, un unicornio. Sí, ¿O un Pegaso? ¿Dónde tiene el cuerno de unicornio? Es un unicornio. Es un Pegaso. Luego viene la carroza, que se desmonta entera. Luego viene el anillo. Y una corona. Una corona para coronar a la Joana, ¿no? Esto se le puede quitar. Una corona para coronar a la Joana. Y yo con esta silla, a mí me gusta esta silla, Joana. Porque te le das vuelta, la silla esta giratoria de Joana, a una virguería. Que por cierto, mirad, veréis aquí, esto quítalo y guárdalo porque eso ya no sirve porque ya tiene la lamparita. Le regaló el otro día a mi madre esta lamparita a Joana para la habitación. Y así ella, pues puede leer, ¿no? Sí, leer. Ah, mira, el pino que dice el otro día. El moñete. Y le ha dejado el pelo en la cara, ¿no ve? Es que se le pone así, mira. En fin, estoy, mira, he limpiado toda la entrada entera. Nuestra habitación, que ya la tengo también, porque tengo nada más que para colocar. Bueno, tengo que doblar calcetines. Y tengo que colocar esto que son toys sujetadores, pero mira, tengo la habitación también. Bueno, eso es la cama de Dana. Tengo la habitación hecha. Eso de allí son calcetines para emparejar. Ya os podéis hacer una idea. Esto de aquí no es sucio, es una herida, ¿eh? Ahí lo tengo todo hecho, todo bien apañadico. Hola. Todo limpico. Y aquí, mira, esto me lo tengo que llevar ahora, que es un paquete de toallitas. He puesto un ambientador de estos nuevo también, que son de esos tropicales que ya sabéis que me encantáis. Me encantan. Que diga, me encantáis. Me encantáis también, pero me encantan los ambientadores esos. Y me habéis preguntado, ya lo he explicado muchas veces por YouTube. Voy a hacer ahora las hamburguesas para cenar antes que sea más tarde. Ya me habéis preguntado muchas veces por YouTube y lo he explicado ya varias veces. Pero, por si acaso hay alguna duda, porque yo veo que alguna suscriptora nueva tiene dudas, ¿de qué le he hecho yo a las camas? Pues mirad, yo últimamente me he dado por este, que es el del Mercadona. El de Elisí Flora, este. Cuando no lo hago yo, este, que es el que me preguntáis. Esto es así, un poco menos de la mitad de suavizante, el que más guste. Yo aconsejo que cojáis perfumadores fuertes. Suavizante, alcohol de 96, normal. Y que se me había cortado porque están de tarea con él hablando y se me había cortado. Total, así de suavizante. Ay, los porrazos a las puertas. Así de suavizante. Cosa más o menos igual. Alcohol de 96. Una cucharadita de bicarbonato. O percarbonato, lo que queráis. Es más o menos igual. Yo le echo percarbonato porque es el que tengo a mano. Y luego lo restante, cosa así, que son dos dedos, de agua templada. Ni caliente ni fría. Templada. Mover bien, bien movido. Y ya tenemos el perfumador casero. A mí, personalmente, me gusta más el que yo hago, pero me dan algunos puntazos, como nunca me falta de este, suelo siempre tener. Dicho eso, pues ya está. Hoy a mediodía hemos comido, que lo he dejado aquí porque no ha querido al final a Dieguito. Se ha comido tres y la ha dejado y le he dado un potito. Pasta con tomate y atún. Ya hemos comido. Y ahora esta noche voy a hacer hamburguesa. Ya es que esto que me falta, como yo digo. He quitado también, que he lavado el arenero de Missy, Mayo y Coca, lo he quitado, lo he lavado y voy a echarle la arena limpia. Así que dicho esto, pues aquí despido el vídeo, así que dale al like, suscribiros y activad la campanita. ¡Hasta mañana!